Pues sí, ya se imaginarán de lo que se trata este nuevo video. Es precisamente de un error que tengo que corregir. Miren, ahí está un bypass, ahí está mi T, ahí está el tinaco y miren, aquí está el error que cometí. Esta pequeñísima diferencia, nada más. Quise desafiar las leyes de la física y resulta que sí, este tinaco que está más alto, cuando yo le abro aquí esta llave de bypass o de, pues sí, esta llave de paso, pues se pasa el agua por aquí, se regresa, se mete y la otra vez estaba tirándome agua de acá. Fue cuando me di cuenta que había cometido ese pequeño error. Entonces lo que tengo que hacer ahora pues es subirle más o menos 30 centímetros. Le voy a añadir un cacho aquí de tubo de pulgada de cobre, otro cacho aquí de tubo de PVC hidráulico, aquí en esta parte. Ay, me subo aquí, como alcanzan a ver, o no sé si se alcanza a ver, está en ángulo, ahí sube. Entonces lo que voy a hacer es calentarle aquí para bajarle un poco para que esté en un ángulo más o menos recto, y aquí vamos a subirle 30 centímetros a ver qué tal se ve el panorama allí. Pues sí, ni modo, son trabajos necesarios que hay que hacer, ni modo, de todo se aprende. Pues aquí está el trabajo terminado después de casi 4 horas, 3 horas y media. Ahí está, miren. Me voy a subir acá a la escalera. De la parte. Y ahorita nomás le pongo la tapa. Listo. Ahí está, ya quedó recto aquí. 90 grados respecto a este ángulo. Estaba más o menos a 30 grados hacia arriba. Pero ya está. Como dije, le eché su calorcito ahí en esa T. Lo bajé y aquí solamente tiene una tuerca unión. La había definido. Ya está. Miren, esta parte, ahora que estoy muy cerca, pero ahí está ya bien soltado. Más o menos 31 centímetros. Este que fue el más choncho, como dijimos por acá. Esta solo la aprieto esa tuerca unión. Ya quedó. Le puse una unión, un cople. Ahora hay que soltar así hacia arriba, es un poquito más complicado, no mucho. Y este de aquí, el PVC hidráulico, ahí está, lo uní con ese coplecito. Cople, ahí está la tuerca unión también, ahí está mi llave de paso y aquí está lo bueno que se detiene. Ya tuve que comprar otra unión y tan, eso es todo. Ahora sí, lo que voy a hacer, mi tinaco está más o menos por el primer cinturón.
por ahí va, ahí va, ahí va, ahí se va, alimenta a mi calentador solar, por acá, no, por ahí abajo, ahí está, y por aquí sale en agua caliente, se va para allá, bueno, ya está de más. Ahorita le voy a abrir aquí precisamente para que el agua por gravedad pase, me llene un poquito aquí. ¿Por qué mencioné lo del calentador? Porque este alimenta exclusivamente al termotanque y este se va al servicio de siempre, como siempre lo he tenido, al agua fría, al agua caliente, pero ahora este únicamente provee